si no hay una misma visión, si cada uno tiene una visión diferente, se construyen diferentes futuros. La compartición de visiones es elemento clave. Segundo, diagnosticando el estado del arte, dónde estamos, dónde está la situación, para a partir de ahí pactar un mapa de ruta, una estrategia que nos lleve a esa visión. Yo creo que el trabajo conjunto, y hemos hecho un trabajo en estos dos días muy fuerte, en el que claramente Santa Catarina tiene un sistema universitario muy potente. Vemos el talento, vemos los investigadores, tiene un sistema empresarial muy competente, si no, no estaría teniendo Santa Catarina los niveles de desocupación tan bajos, ¿no? El nivel unemployment, ¿no? Tan bajos. Por tanto, la cuestión ahora no solo trabajar, sino de incrementar la interrelación para hacer más innovación, para que talento desarrolle mejor su trabajo, para que haya nuevas posibilidades. En el caso del talento, talento emprendedor, una de las cosas que hemos visto en Cataluña es que las grandes empresas necesitan flujos permanentes de innovación, flujos de nuevas ideas, nuevos proyectos, y estamos viendo cómo esas nuevas ideas hace que las grandes empresas necesiten escuchar innovadores. La gran empresa en general no puede innovar o innova muy difícilmente de forma radical, hace innovaciones incrementales, voy mejorando, pero en cambio un emprendedor tiene la libertad de crear, lo que pasa es que tiene poco tiempo, el tiempo del dinero, ahí esa combinación de grandes empresas con innovadores, con centros tecnológicos, va a permitir esa innovación y esa conexión.